Así que vamos con los ingredientes. Antes de que me líe más y de que me metan más jardines, vamos con los ingredientes de este poqué. Poqué de langostinos, lentejas y unas cuantas cositas más, ya veréis. Ahí tenemos una docena de langostinos, bien peladitos, bien hermosos y ya están cocidos, por cierto. Tenemos también 320 gramos de lentejas. Las lentejas sin cocer, las vamos a cocer nosotros mucho mejor de esta manera porque además queremos que queden lo más enteras posibles. Y las de bote suelen venir ya un poco rotas. Y tenemos 200 gramos de arroz de grano redondo, variedad Maratelli de nuestra tierra. Luego, por otra parte, maíz dulce, 4 huevos de gallina feliz, un aguacate, pepino, cebolla, zanahoria, manzana de nuestra tierra, tomaticos cherry, lo que os dé la gana, vegetales frescos. Luego hablamos un poco de la filosofía del poke bowl. Y luego tenemos para la vinagreta, caldo de piparras, vinagre de Jerez, las propias piparras, un poquito de mostaza, ralladura y zumo de mandarina, y como no, aceite de oliva virgen extra. Con todo esto que sale un plato único que se te va la pelota, de rico, de vistoso y de sano. El poqué, en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que es un bowl, poke bowl, su propio nombre lo indica, que va hasta arriba de todos los nutrientes necesarios. Tiene hidratos de carbono, tiene cereales, se le puede poner también semillitas o frutos secos, nosotros le pondremos unas semillas de sésamo para rematar, tiene también las grasas de los vegetales, en este caso del aguacate y del aceitito de oliva que pondremos, tiene también cereales, en este caso el arroz y legumbre puede tener, nosotros le vamos a poner lenteja de nuestra tierra, y tiene también la proteína del huevo y de los langostinos, es decir, que es una comida de astronautas, no va en polvos precisamente, lleva un poquito de organización y de disposición de los ingredientes, pero una vez que lo tienes todo, cuesta lo mismo hacer 10 raciones que hacerte una, con lo cual aprovecha y haz para toda la familia. Creo que tiene bastante importancia en este plato la disposición de los ingredientes. Como hay tantos, hay que ponerlos con un poquito de arte y con salero para que se intenten ver todos, que no quede ninguno oculto y que además estén bien puestecicos. Aprenderemos a hacerlo, que no es muy difícil. Bueno, por aquí perlamos un poco, un clásico de la pera, el grano de arroz. Lo vamos a precocer, ya que tenemos arroz de buena calidad en Aragón. En vez de comprar un arroz precocido, lo vamos a hacer con estas manitas. Doble de caldo, o en este caso de agua, que de arroz. Ponemos un poquito de sal al arroz y el agua tiene que entrar, como siempre, hirviendo. Maravilloso este plato de origen, no sé si lo sabéis, de origen hawaiano, efectivamente. Los hawaianos, los pescadores hawaianos, al final lo que hacían era llevarse un poco de los ingredientes, que obviamente lentejas no tenían, pero tenían otros. Entonces llevan fruta fresca, vegetales, se les suele poner también fruta fresca a este plato y nosotros tenemos manzana, llevan todos los ingredientes que tenían a mano. Cuando pescaban algo, ahí tenían la proteína, se lo juntaban todo, le ponían algún aliño y con eso comían. Y era una comida súper completa que les permitía trabajar a toda mecha durante todo el día. Un poke tan completo como el que estamos haciendo nosotros, no sé si comerían, pero bastante rico tenía que estar, con el pescado recién cogidito, tacatá, y a un bol, que tenía que estar muy bueno, la verdad. Bueno, por aquí, lentejas, que diré, joder, qué paliza, ¿no puedo comprar las cocidas? Pues mira, si fuese otra legumbre como garbanzos, te diría, sin ningún problema, los garbanzos los sacas del botecico, que las hay de muy buena calidad, y los tienes perfectos, en el punto de cocción perfecta. Pero las lentejas es otro cantar, porque las lentejas, cuando las cueces, las puedes dejar a un punto perfecto, pero las de conserva se rompen. Seguro que os ha pasado, que las sacáis del bote y se quedan muy rotas. Y si no, ya tienes que ponerlas al baño María, soltar el líquido, soltar las lentejas, total, que para eso las cueces tú, compras unas lentejas nacionales maravillosas y apañado. ¿Cómo vamos a cocer las lentejas? De una forma muy sencilla. Hojita de laurel, buen pellizco de sal, desde agua fría, por supuesto, la lenteja es desde agua fría. Enchegamos el fuego y ponemos la lenteja. Cuadruplicad la parte de agua a la de las lentejas, el peso de agua al de las lentejas, que si no, se os va a quedar la lenteja sin agua. Muy bien. Cocemos a un fuego medio, que no haya un hervor salvaje, y tapamos, y de esa manera, cuando la lenteja esté lista, probamos. Tiene que conservar un puntico de dureza, no estamos muy acostumbrados, pero para mi punto, para mi gusto, en el caso de una ensalada, para mí mucho mejor si tiene un puntico de dureza, no que cruja ni mucho menos, pero que tenga cuerpo, más que en un potaje de lentejas. Bueno, por aquí el agua está bien calentita, vertemos 200 gramos de arroz, 400 de agua, recordad, tan solo el doble, fuego a tutiplén para que esto arranque a hervir ya mismo,
Muy bien. Y ahí tenemos un arrocico precocido que luego enfriaremos rápidamente y que te puede valer para un poke bowl que para cualquier otra cosa, para un arroz a la cubana o para cualquier plato que te apetezca. O para un arrocico frito, que también hay que enfriarlo mientras tanto. Muy bien. Seguimos faenando. Tenemos unos cuantos ingredientes que darle caña, ¿eh? Lentejas cociendo, que le van a costar, según el fabricante, 35-40 minutitos. Pues eso, a eso nos ceñiremos. El arroz lo tendremos listo en 11 minutos. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Pues mira, vamos a coger los ingredientes de la vinagreta y al botecico que van. Vamos a hacer una vinagreta bien buena y bien rica. Zumo de mandarina. Me flipa poner mandarina, limones, cítricos en general en cualquier vinagreta. No solo el zumete, sino también la ralladura. Cogemos por acá y le sacamos el zumo, yo creo que con dos suficiente. Eso es. Y lo tenemos. Sacamos el zumico y lo tenemos listo. Estoy pensando en nombres, ¿eh? Claro, no puede parar. El vicio que tengo por poner nombres a los platos no puede parar. Y el poke bowl, que es un plato además, por lo dicho, muy influencer, sale ahora muchísimo en Instagram. Seguro que habéis visto poke bowls para dar y regalar. Han abierto incluso franquicias de poke bowls y restaurantes que lo incluyen. Lo dicho, pues mucho mejor que se ponga de moda eso, a no tartas de chocolate con 2.000 kilos de azúcar, etcétera, etcétera. O bacon con huevo con miles de kilos de queso, que eso también es muy viral y no es nada sano y tampoco aporta demasiado, que eso está ya inventado. Bueno, pues el nombrecito que se le podría poner a este, pues por ejemplo, se me ocurre, porque yo lo valgo, bowl, ¿no? Estaría bastante guay. Langostinos, lentejas, arroz, fruta, porque yo lo valgo. Me mola bastante el nombre, no sé si me lo compráis, pero yo desde luego es el que le pondría. Zumo de naranja, le ponemos también vinagre de Jerez, combinación maravillosa. Le ponemos también, qué raro, ¿no? También en un poke hawaiano Iranzo va a poner mostaza, efectivamente. Y no le he puesto pimentón ahumado porque no he visto el lugar de ponérselo, que si no también le ponía. Pero mostaza va a ir en la vinagreta, hay cosas que nunca cambian. Y le ponemos también un poquito del líquido de las piparras, toquecito, ¿vale? Y la piparra la dejaremos, picaremos un poco para coronar y alguna la cortaremos en rodajicas, pero es muy importante el emplatado en el poke. Y ponemos también por aquí aceite de oliva virgen extra, que eso doblamos la cantidad de lo que hemos puesto del resto. Venga, sal, pimienta negra y tenemos el aliño para el poke. O para lo que nos dé la gana, para una buena ensalada o para cualquier otra cosita. O, mira, para los langostinos, untas aquí y a comer. Venga, emulsionamos muy bien, reservamos. Me gusta que el aliño esté bien fresquito, que muchas veces lo hacemos, todo lo tenemos muy fresquito y no nos damos cuenta de que el aliño está a temperatura ambiente. Bueno, pues ya que lo hemos metido en un botecico, a la nevera que va, y antes de sacarlo, lo emulsionamos antes de usarlo y lo tenemos bien fresquito y mola. Porque si tiene que estar todo fresquito, pues mejor, si el aliño también lo está. Y seguimos avanzando. Ahora nos toca trabajar un poco con el cuchillo. Ingredientes que hemos elegido. Maíz dulce, si me un hawaiano me mata, si ve que le pongo esto, pero oye, es que a mí me gusta. Ya sé que a mucha gente le da repeluco. A mí me gusta. Manzana golden de nuestra tierra, un aguacate canario, perdón, malagueño, este viene de Málaga, este aguacate, pepino, cebolla morada, y zanahoria. Y tenemos que cortarlo de forma atractiva. Entonces, vamos a elegir los cortecicos de cada cosa y vamos a ver por dónde nos tiramos. Pues mira, para empezar, con nuestro súper pelador mágico, vamos a hacerlo girar hasta la posición indicada. 1, 2, 3, ahí está, creo que este es. Vamos a sacar, por ejemplo, estas tiricas tan divertidas de zanahoria. La cebolla en juliana, el pepino en dadicos, el aguacate, ya veremos, pero poquito a poco. Con calma, que tenemos mucho tiempo hasta que cueza el arroz. Han pasado 11 minutos, pero da igual, el tiempo no importa, amigos. ¿Por qué digo esto? Que queda muy profundo. Porque igual os digo 11 minutos y decís, pues el Iranzo ha dicho 11 minutos, 11 minutos, ni uno más ni uno menos. Que no, que no. Lo que tenéis que fijaros es en que el arroz haya absorbido toda el agua o todo el caldo, que también se puede cocer con caldo, obviamente. Esto es en lo que tenéis que fijaros. Y en vuestra inducción puede que tarde 12 o 10 minutos, depende del fuego que le hayáis puesto, depende de vuestra olla, depende del arroz que empleéis. Así que lo importante es eso. La medida exacta es observar que el caldo ya no esté flotando por ahí, sino que esté dentro del arroz. Y ahora
este arroz maravilloso que estaría ya para comer tal cual y sería un arroz blanco con un punto de cocción inigualable, lo que vamos a hacer es enfriarlo lo más rápido que podamos. ¿Cómo? Pues con alguna herramienta de tecnología punta, no sé, con un abatidor de temperatura, con algún enfriador criogénico, no, con un abanico. Al más puro estilo lo comía, le vamos dando y abanicando. Y diréis, pero así se enfrían las cosas, pues no veas, pues no te refrescas tú en verano. Pues lo mismo, el arroz, es que haces esto, fijaos que he dejado apoyada la bandeja para que respire por debajo, así en un cantito de la inducción, mucho cuidadín con ello, le puedes poner una cuchara debajo o cualquier cosa, y este movimiento sexy, pues ya está, es el que enfría el arroz. Ya lo tenemos, no te digo que completamente helado, pero esto ha perdido el calorcito, ya no sigue cociéndose, le hemos cortado la cocción, que es justo lo que queríamos. Este arroz lo guardas en un tupper y luego lo salteas o le añades aliño o fríes un huevo y se lo colocas encima para un arroz a la cubana y es un arroz escandaloso. Y si lo hubiésemos dejado más rato en la cazuela, ¿qué tendríamos? Pues un canelón de arroz con una costra debajo increíble, que hoy no nos interesa, pero que otro día caerá. Muy bien, las lentejas siguen cociéndose. Sé que lo que voy a hacer ahora va a llamar mucho la atención, pero tened en cuenta que estos son huevos de gallina, bueno, que son de gallina de suelo, pero que están completamente limpios, los huevecicos. Entonces lo que vamos a hacer es, fijaos, ponemos por aquí. Otra cosa es que lo hagas con gallinas del pueblo, que entonces ya esas gallinas tienen unas cáscaras. De todas maneras, fijaos que las cáscaras estén bien limpicas. Y en la misma agua en la que estamos cociendo las lentejas, ponemos a cocer el huevo. No pasa absolutamente nada, prometido. Tapamos y dejamos cocer desde este momento 7 minutos, ni uno más ni uno menos, para tener unos huevos de esos estilo bubalú, de los que nos gustan, porque el ramen está bueno con ese huevecito jugoso, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer lo mismo para el poké y para todo en general? Si es que un huevo duro está mucho más bueno si dejamos la yema así fluidita, untable, que no sea una arena ahí en medio, amarilla. Vale, pues eso vamos a hacer. Nos hemos puesto el cronómetro. Fijaos por aquí los diferentes cortes. Pepino así en gajicos largos, cebolla en juliana, los fideos de zanahoria. Y nos hemos dejado aquí preparado el aguacate y la manzana, que es lo que se oxida. Si os parece, refrescamos las lentejas cuando estén. Los huevos los pasamos agua con hielo y los pelamos. Y volvemos emplatando todo esto. ¿Por qué? Pues porque es lo que toca. Estamos para montar una franquicia, así, tal cual. Cuando tienes un plato que tiene tantísimos ingredientes, es muy importante lo que en cocina se llama mise en place, la puesta a punto. Prepararte todo para luego poder hacer 10 platos de estos sin desfallecer en el intento. Mirad, lo primero de todo, cómo pelar un huevo sin volverte loco, sin echar un juramento, sin romper, sin llevarte media cáscara y media carne de huevo, media clara. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es refrescarlo en agua con hielo, como habéis visto, con un chorrito de vinagre. Esto lleva un chorrito de vinagre de vino blanco. Vamos dando golpecitos por toda la superficie del huevo. Vale. Una vez que tenemos esto, tenemos que empezar a pelar siempre por el lado más redondo, que es donde suele estar la cámara de aire que tiene el huevo, porque los huevos al final va evaporándose el agua que tienen y va quedando un huequecito entre la cáscara y la clara. Cuanto más fresco es el huevo, menos sitio hay y más complicado es de pelar. Más rico está también, pero hay veces que es imposible pelar un huevo. Ya habéis visto que con ese truco, hasta un huevico duro jugoso se queda bastante bien. Que hay veces que es imposible. Muy bien, metemos en el agua de refresco, que es fundamental también para que se pele bien, aparte de para cortar la cocción, y tenemos unos huevos cual bubalú, de yema bien jugosita. Esto es una gozada, es que esto es, ¡oh, qué ternura queda y qué rico está! Te lo puedes comer así, tal cual, te puedes comer 3 de hecho seguidicos. Venga, esto lo dejamos por aquí, ya tenemos todo y vamos a empezar a emplatar. Necesitamos, el emplatado lleva un poquito de curro, pero a la vez disfrutas de ello, son todo cosas bastante manejables, no hay que ser un artesano. Las lentejas escurridas y ya frías, por supuesto, o por lo menos a temperatura ambiente, si no están frías. Y ponemos, ahí está, un montoncito de lentejas que es prácticamente, pues yo qué sé, el 40% del plato. Muy bien. Seguimos subiendo y tenemos aquí arrocito. El arroz que hemos cocido lo tenemos bien sueltecico y en su punto perfecto. Así que vamos poniendo el cereal. Arrocito bueno. Puede ser integral, puede ser. Pero es que si no, de sano, también te puede pasar cosas de sano. O sea que vamos a poner un poco de arroz refinado que está más rico y ya el integral para otro día. Ponemos por aquí. Muy bien.
Lo he puesto en un bol de cristal porque me gusta mucho, porque así en las paredes vas viendo un poco todo el contenido. Seguimos. Vamos a poner estos maravillosos gajos de pepino, tal que así, sobresaliendo un poquito del bol, para coger un poco, para untar, para trastear, como si fuese un untable. Muy bien, perfecto. Por cierto, pepino riquísimo, que hay que probar siempre antes, por si acaso amarga. Ponemos también, en un ladito, un nido de esa maravillosa zanahoria rallada así en tallarines, que mola mucho además. Ponemos también por aquí un poco de cebolla morada. Perfecto. Estoy dejándome un huequecito ahí que diréis, oye, se está quedando ahí un poco vacío. No pasa nada. Vamos a llegar a otros ingredientes que también son importantes. Aguacate, por ejemplo. Cogemos el aguacate, puntillica por aquí, Iranzo. Ahí lo tenemos. Aquí estás. Vamos a abrir por la mitad. ¡Oh, esto está perfecto! Qué gustico da cuando coges un aguacate en su punto, ¿eh? Cada vez sucede más, sobre todo si son nacionales, es muy fácil acertar. Con los que vienen de fuera, hay veces que te engañan. Muy bien. Esto por acá. Ahí está, campana y se acabó. Y ahora lo que vamos a hacer, como está tan madurico, fijaos, vamos a sacarlo intentando no romperlo, monta y cabe con una cucharica, intentando rebañarlo lo más que nos sea posible. Ahí está. Muy bien. Bastante guay. Una vez que tenemos esto, vamos a cortar en finas láminas. Lo tenemos. Apaisamos y tenemos ahí un aguacate súper chulo. Esto hace bastante feo, lo voy a quitar. Y ponemos por aquí, que se vea en el cuenquito de cristal. Perfecto, no me digáis que no es una cucada. Seguimos, tenemos muchas cosas todavía por poner. Por ejemplo, los tomaticos cherry, que los vamos a saltear un poco por todos los lados para que vayan saliendo a medida que comemos. Esto es por aquí, por allá y por maracuyá. Más cositas, y este que se había caído al aceite de las piparras también. Cogemos manzanita, gran cantante, mejor fruta, manzana golden, y vamos a cortarla también, pues un estilo a lo que hemos hecho. Con el aguacate cortamos en finas laminicas y vamos disfrutando. Estos platos no son para estresarse. Para estresarse ya están los que tienen un restaurante. Pero si estamos cocinando esto en casa, disfruta de verdad el emplatado. Tómatelo con calma, que no hay prisas de relojes ni de nada. Hátelo si quieres para tu día libre. Que es un plato que, oye, que igual te apetece otra cosa en tu día libre, pero ¿por qué no hacer algo sano como esto? Y ponemos por aquí, apoyadito con el aguacate, tal que así. Fíjate, parece el ala de un papagayo. Nos quedan varias cosas y bastante importantes, además. Necesitamos langostinos. Vamos a poner 4 langostinacos cocidos por persona. 1, 2, 3 y 4. Esto por aquí. Nos quedan las piparras. 2 piparricas yo me trapiño así, sin más. Así que 1 y 2 piparras. Esto también está apañado. Nos queda, vamos a ser ordenadicos y recogemos lo que vayamos empleando. Esto por aquí para el siguiente emplatado. Maíz dulce, opcional. Pero chico, a mí es que el maíz dulce me gusta mucho. Que caiga un poquito por todo. Y chan, 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 chan. Una de las joyicas de la corona. Cogemos cuchillo. Rompemos un poquito con el cuchillo la yema y luego con la mano. Que queda un corte así muy molón y natural. Fijaos la yemica, ¿eh? ¿Cómo está? Venga, me la llevo para aquí y coronamos. Lo tenemos a falta del aliño, por supuesto. Esto no se nos olvida. Emulsionamos nuestro aliño emulsionante y salseamos generosamente todo nuestro poke. Yo lo valgo bowl, que es así como lo hemos bautizado, y yo creo que muy bien puesto el nombre. Maravilloso plato, lleno de ingredientes sanos, que por cierto, no lo sabíais, pero el rey emérito, su plato favorito también es el poké. El poké no te callas, bowl. Este chiste no se había hecho jamás, y este plato tampoco.